Antes de comenzar coa orden do día deste pleno ordinario de 29 de maio de 2020, se vos parece, vamos a facer un minuto de silencio polas víctimas da COVID-19. Pode alguén medirme un minuto? Gracias. Ben, pois iniciamos entón o pleno de 29 de maio de 2020 no primeiro punto da orden do día, aprobación dos borradores das actas das anteriores sesión ordinarias dos días 28 de febreiro e 24 de abril de 2020. Hai algunha observación? Pois, se non hai, a damos aprobada por unanimidade. Imos, se vos parece, someter a votación, como fixemos no anterior pleno telemático, que o voso voceiro vota por todos os membros do Partido Popular, Carlos Fon polo PSDG, César Mosquera polo BNG. Estamos de acordo que se xa así. De acordo. Me dice o vicepresidente que si algún membro de calqueira grupo quere votar diferente, que o diga. Eu espero que non, que a disciplina manteñamos cada un. Va, bueno, pues vamos agora xa a parte resolutiva no punto 2, delegación de competencias do Concello de Valga para desenvolver as facultades de recadación en vía executiva dos ingresos de dereito público que se atopen pendentes de cobro na tesorería municipal. Se non hai ninguna observación, sometemos a votación, entendo que aprobamos por unanimidade. Queda aprobado o punto 2 por unanimidade. No punto 3, delegación de competencias do Concello de Tomiño para desenvolver as facultades de xestión, liquidación e recadación da tasa por instalación de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreos situados en terreo de uso público municipal, así como industrias na rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica. Se non hai observacións, entendo tamén que aprobamos por unanimidade. Queda aprobado, polo tanto, por unanimidade. No punto 4, delegación de competencias do Concello de Rodeiro para desenvolver as facultades da liquidación previa a primeira matriculación do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Se non hai observacións, entendo tamén que queda aprobado por unanimidade. Xa no punto 5, expediente de modificación de crédito número 3/2020, doulle a palabra a o deputado Carlos Fon, membro do goberno, para que brevemente informe sobre este expediente de modificación. Gracias, presidenta. Sí, brevemente, buenos días a todas y a todos. Traemos la modificación del presupuesto, la número 3, de este año 2020, con básicamente dos objetivos: atender a la situación del proceso de desescalada y atender al mantenimiento de la inversión de los concellos. Por lo tanto, se traen dos expedientes, uno de créditos extraordinarios y otro de suplemento de crédito. En relación con crédito extraordinario, en primer lugar, es decir, que es para hacer frente a las actuaciones
de interés público que no pudieron rematarse. Estamos, en este caso, hablando del plan de reequilibrio y fueron por circunstancias que en ningún caso han sido imputables ni a los concellos ni a la Diputación, ni a los concellos que son beneficiarios ni a la Diputación. Las actuaciones del plan de reequilibrio, recuerdo que se distribuían en tres ejercicios hasta el 2019 y que tenían una fecha de finalización que posteriormente fue modificada por el Pleno. Por lo tanto, la modificación de estos créditos extraordinarios por importe de 4,2 millones de euros van destinados a los concellos de Bueu, Ogrove, Nigrán y Pontecesures, que significan alcaldías de los tres grupos políticos que formamos esta Diputación. Decía que son por motivos no imputables a la debida diligencia en la ejecución del plan y que, por lo tanto, no se podían rematar en plazo. De lo que se trata es de que implementar, de poder continuar con esta financiación a cargo de otro instrumento de cooperación municipal, dado que no atender esto significaría la pérdida del derecho a la cobra de a la percepción de la subvención. Y no queremos poner en riesgo la finalización de estas inversiones. Como quiera que no cabe una nueva ampliación de plazo y se considera necesaria esta continuación, por eso proponemos una nueva concesión para esta finalización de las obras y, por lo tanto, tiene que ser previo este expediente de modificación de crédito. Realizados los trámites oportunos, se dotaría del crédito necesario para atender a esta forma de actuación en relación con la continuidad del plan de reequilibrio. El segundo es suplemento de créditos, mucho más sencillo de explicar. Las necesidades extraordinarias motivadas por el estado de alarma de COVID-2019 necesitan que hagamos un suplemento de 120.000 euros que van a incrementar necesidades inaplazables ante esta situación de pandemia. Es importante decir que van a afrontar adquisición de material sanitario, EPIs, loción, equipos de protección colectivo, medidores de temperatura, otro material absolutamente necesario y sobre el que se está haciendo un trabajo muy importante en el conjunto de la Diputación. Por lo tanto, estos 120.000 euros se financian con bajas de crédito de aplicaciones de distintas áreas de gasto. Y en resumen, este modificado número 3 es una respuesta al estado de alarma que además, como siempre, cumple con los requisitos jurídicos y también con el informe de intervención. Gracias. Muchas gracias. ¿Palabras? O señor Cubela, tenga palabra. Ben, o Partido Popular, o Grupo Provincial nesta casa, vai apoiar este punto. Creo que estamos sumando en toda a xestión do COVID pois as medidas que se puedan implementar e acordar por os distintos grupos políticos para sumar e, sobre todo, para axudar aos concellos e a propia Diputación. Por lo tanto, queremos manifestarlo de que imos a votar a favor. Como vimos a votar a favor, pois, nos seguintes puntos, en cada momento pois, debatiremoslo e exponemos a nosa opinión ao respecto, pero xa digo por diante que neste punto 5 a modificación de crédito imos a votar a favor. Gracias, señor Cubela. Por lo tanto, una vez que usted anuncia o voto favorable, entiendo que aprobamos por unanimidad y quiero dar ya las gracias a todo o Grupo Popular y muy particularmente o seu voceiro, que es cierto que en este periodo de COVID-19 pues tenga mosado altura de miras y os queremos voltar a reconocer, así que muchas gracias. Pasamos entonces ao punto 6 da orden do día, modificación das bases reguladoras e convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servicios, Plan Concellos 2020. Tamén ten a palabra o señor Fon para a súa explicación. Gracias, presidenta. De nuevo, efectivamente, este punto es el relativo a la modificación de las bases reguladoras del Plan Concellos de 2020. Es de todos conocido los porcentajes de cada una de las líneas de este plan concellos y evidentemente el plazo para solicitar estas subvenciones estaba fijado en el boletín oficial de la provincia de su convocatoria, pero como quiera que en esta situación de emergencia de salud pública se obligó a la interrupción de los plazos y que ha habido un cambio
muy importante y sustancial en las circunstancias en las que fue diseñado este plan Concellos 2020, es cierto que resulta indispensable adaptar su regulación precisamente ante la excepcionalidad de esta situación. Creo que todos coincidimos en que debemos de facilitar las actuaciones municipales y debemos de flexibilizar la reformulación de las inversiones de las distintas líneas. Y como quiera que esto es así y hay coincidencia, se ha introducido, y es lo que se propone, una disposición transitoria que flexibilice los límites de distribución de crédito entre las distintas líneas. Creemos que se ajusta a lo que se necesita y, por lo tanto, de forma excepcional se va a permitir que hasta un máximo del 30% del importe que estaba asignado para cada concello en la línea 1 se pueda destinar a incrementar el importe de las líneas 2 y 3, siempre y cuando las propuestas estén relacionadas con las materias que los municipios ejercen como competencias propias o, en todo caso, atribuidas por delegación. Por lo tanto, esta es una modificación que creemos que es de apoyo a los concellos de la provincia en estos momentos difíciles. Y debo de añadir que el diputado delegado de Cooperación, compañero señor Santos Héctor Rodríguez, ha formulado una propuesta de enmienda, que es una propuesta de enmienda solo para ajustarnos a la legalidad. Quiero recordar que en fecha 23 de mayo se publica un Real Decreto por el que se prorroga el estado de alarma que venía del 14 de marzo. Como quiera que la comisión informativa se había celebrado el día anterior, el día 22 de mayo, y como quiera que en esta ampliación del estado de alarma, en su artículo 9, se dispone la reanudación de los plazos administrativos que estaban suspendidos y lo fija en la fecha del 1 de junio de 2020, por tanto es necesario hacer esta enmienda, aunque sea un poco sorprendente, pero ya digo, es estrictamente en cumplimiento de la legalidad y, por lo tanto, quedaría con esta enmienda textualmente, y es lo que se propone, o plazo de presentación de solicitudes de subvención reanudarase o 1 de junio de 2020, por lo tiempo que quedó suspendido durante o estado de alarma e de días hábiles adicionais, es decir, hasta o día 6 de suyo de 2020. Es estricta aplicación de este Real Decreto y por eso es necesaria la introducción de esta enmienda y, en conclusión, con esta modificación de las bases reguladoras del Plan Concellos, lo que se pretende es atender a las necesidades que tiene cada uno de los concellos en una situación tan excepcional. Gracias, señor Fong. ¿Palabras? Señor Cubela, tiempo usted da palabra. Bien, pues neste punto, novamente, vai por diante que aceptamos a enmenda, enmenda técnica, e, por lo tanto, pues, conocemos perfectamente o levantamento da suspensión de plazos que se vai a producir con efectos de 1 de xuño deste mesmo ano. E con relativo a este punto, pues, bueno, eu quero manifestar que sale do traballo conxunto dunha comisión do COVID-19 formada polos tres grupos políticos. Efectivamente, como decía o portavoz do grupo socialista, hai un cambio importantísimo nas circunstancias en que se desarrollou a aprobación e se diseñou o Plan Concellos 2020. Polo tanto, o que vamos a facer hoxe é aproximarnos á nova realidade, ás novas circunstancias. As novas circunstancias, nun momento en que estamos ás portas de época estival, onde os concellos necesitamos, porque eu falo do punto de vista do alcalde, necesitan pues, unha maior velocidade á hora de realizar certas actuacións de mantemento nas infraestructuras municipais. Como sabemos, prácticamente, dende o principio do confinamento e da aprobación do decreto do estado de alarma, se reduciron moitísimos os servicios que os concellos facemos no mantemento das nosas infraestructuras e dos nosos servizos aos veciños. Por lo tanto, eu fixen finca pena esa comisión, que era moi importante que se puderan flexibilizar as distribucións con respecto ás distintas líneas do plan concellos. E unha na que aseverei e que se pudera facer a flexibilización en concreto para destinar máis gasto por parte dos concellos ao plan de emprego. Unha vez pois, que esa falta de mantemento foi prácticamente completa nos concellos da provincia, no xeito en que viñamos prestando co antelación suficiente xa pois, nos meses de marzo e abril, que todos os anos os concellos, os seus alcaldes e alcaldesas planifican en cada momento. Eu quero resaltar e rematar simplemente dicindo que vamos a votar a favor e vamos a votar a favor e dicir un principio de acordo, que este grupo
cando o goberno mostra a súa predisposición de pactar, este partido e este grupo sabe estar aí. Fixémolo e o cumplimos no pleno de organización, no pleno de constitución desta casa, neste mandato, o estamos a facer, e creo que con orgullo, para todos os grupos políticos e para a demostración do resto de institucións e administracións públicas galegas e estatais, que se, cando se, os seus representantes se sentan ás mesas a dialogar, se poden conseguir acordos e chegar a pactos. E este grupo, en concreto, sabe facelo. Eu quero pues, resaltar os acordos que neste pleno se van a aprobar con relación á xestión e ás medidas do coronavirus. Esta é unha moi importante, atribuible a todos os grupos políticos con representación na comisión, e oxalá sexan moitas máis, como xa dixen no anterior pleno, a crise non vai a rematar nin no anterior nin este, e eu espero pues, que o grupo de goberno e o Partido Popular sigan chegando a acordos en materia da comisión do COVID. Vaya por diante, que sigue a nosa man tendida neste tema, e oxalá pues, que podamos axudar a facer máis fácil a vida á provincia e máis doada a vida aos nosos concellos. Moitas gracias. Gracias, señor Cubela, en aras á verdade, porque igual que cando non estamos de acordo, pois o expresamos públicamente, creo que cando as cousas se fan ben e se fan de mutuo acordo, hai que ter tamén a capacidade política de facer recoñecementos. Certamente, nunha das comisións da COVID-19, de a que forma parte a oposición e que está representada por vostede, plantexou que se poidera flexibilizar o plan concellos, aducindo pois, as dificultades ás que se teñan que enfrentar os concellos produtos dunha nova situación. O goberno considerou que era unha boa proposta e, polo tanto, se convertiu nesta modificación e eu creo que está moi ben que estas cousas, ademais, as traslademos socialmente, que a xente saiba que se teñen feito moitas cousas durante estes tempos de confinamento e tamén neste momento de desescalada e que algunhas das propostas que se aprobaron foron feitas por o señor Cubela, é dicir, por a oposición. E eu creo que eso pois é un exemplo a seguir, que xa nos gustaría a todas e a todos que se poidera ver en máis lugares, non? Porque ese é o modelo. Así que, de novo, en o nome do goberno, pois, gracias todas as medidas que se foron poñendo en marcha foron acordadas, polo tanto, non son de ninguén, son de todas e todos, e eso, pois a mí me parece que é unha boa cuestión. Temos previsto que o próximo venres pois demos por finiquitada a comisión de seguimento da COVID-19. Esperemos que non a teñamos que volver a constituir. Será unha proba de que as cousas van ben, pero tamén acordamos os grupos que formamos o goberno que imos seguir tendo en reunións para coordinar e para acordar outras medidas que imos a tomar. Así que, si temos a capacidade de todas e todos de continuar neste modelo, non? De relación, pois, sen dúbida, o tenemos que facer. E iso, pois, o que significará é que a xente poida decir que as políticas e os políticos estamos aquí para algo que para defender os seus intereses. Así que eu, de novo, pois quero facer este recoñecemento e agradecelo en este punto moi particularmente. Así que, como estamos de acordo e un proxecto común, pois tamén o damos aprobado por unanimidade. Pasamos agora ao punto 7, que está relacionado co expediente de modificación de crédito de minoración de axudas ao abeiro do plan de reequilibrio e concesión de subvencións para remate de proxectos singulares plan de reequilibrio. Como xa o señor Fon explicou, unha modificación de crédito, cale as causas polas que se plantexa esta decisión, pois llevou a pedir que non interveña, non ser que haxa que facer algunha aclaración. Bueno, pois se alguén
César Mosquera tenga palabra y luego señor Cubela. Señor Mosquera. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Bueno, non é que teña moito máis que engadir, simplemente facer unha valoración da situación xeral. Como todo mundo sabe, levo nesta diputación moitos anos, 29 largos. Podo dicir, facendo un balance, que cando se tivo a ben por parte dos grupos que existían en cada momento, e ter intercambio de opinións, levar as cousas, digamos, de maneira coordinada, de maneira, vamos, colexiada e demais, saliron boas cousas. Esta diputación é o que é, non é un foro de... non é eleccións. Esta xestiona para os concellos, basicamente, bueno, máis o que ten o cargo, non, de, bueno, das dependencias que ten. Eu agardo que isto... En ese sentido, nos recollemos o guante, non é solo eso, senón que sempre o intentamos facer, intentámoslo facer no pasado mandato, intentámoslo facer tamén neste. Sexa un paso para que poidamos funcionar, o sea, foi un paso bo para funcionar mellor e agardo que sexa un paso para funcionar moito mellor. A mí dame moita pena ver, porque eu vin moitas corporacións, que se remata un mandato e resulta que parte dos diputados ou das diputadas é que nin saben o que existe na diputación. Dame moitísima pena porque, ao final, pues mandaron ese mandato, ou algúns deles mandaron, non? Isto de vamos a ver se metemos o dedo no ollo, non sei moi ben por qué, porque non sei tan siquiera nin como funciona especialmente na diputación, e demais, e daí nunca sale nada, non? Es que algún barullo político, se cadra intentar cachar algún medio titular ou cuarto, alguna cuestión dese tipo. Creo que este camiño que iniciamos agora con isto, con o COVID, que a comisión e demais, agardo que se poida consolidar, agardo que os que estamos ao frente nestes momentos teñamos a capacidade de persuasión, nos nosos grupos respectivos para evitar ese sangue no ollo, o sea, todo o que ven do contrario, todo o que ven do rival está mal e hai que meterle unha pitonada, porque non creo, repito, e digo con coñecemento de causa, non se consigue nada máis que, bueno, pues montar algunha bulla, pero sin maior trascendencia, incluso con efectos negativos, ¿no? En ese sentido, estamos esperanzados de que se poida, porque donde non se podrá facer todo o que propoña todo o mundo, pero sí ter en conta. Creo que a base está sentada, creo que esta equidade que hai nesta diputación ahora tratar a todo o mundo, aunque algúns queren privilegios e queixas, e que non me tratan, non, tratas a todo o mundo igual, creo que se está sentado. Antes comentábamos a propósito de un convenio, non, das estradas, non, na Xunta de Goberno, é dicir, está asentado que se queres urbanizar, é 30-70, se queres urbanizar, está asentado, está aceptado, é para todo o mundo, sexa do color, do signo, do concello, o tipo de concello que sexa. E creo que hai unha boa base para poder traballar, poder sacar cousas adiante, poder funcionar dunha maneira positiva, non? Creo que se tratan todas as institucións, pero especialmente unha como esta, na que ni tan siquiera hai eleccións. Moitas gracias, señor Mosquera. Señor Cubela, ten a palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, vicepresidente, polas palabras. Estamos nese camiño. Eu creo que o dixemos en reiteradas ocasións. Volvo ao punto que ten relación á miña intervención. O acordo é básico en política, así o entendemos. Nos temos unha concepción democrática disto, temos vocación política de vir a servir ás nosas xentes, aos veciños e aos cidadáns da provincia de Pontevedra, coas funcións de control e fiscalización que tamén temos encomendadas como grupo de oposición. Isto non o podemos esquecer, pero ao mesmo tempo que sabemos fiscalizar e que en algún momento, pues, seguramente non estaremos de acordo en algúnas propostas ou actuacións que faga o tipo de goberno, sabemos que no conxunto de proxectos que se queiran sentar á mesa con nós, teñen a nosa man tendida para abrir ese camiño de diálogo
e de pacto que, bueno, vimos demostrado, como me referí antes, pois, no primeiro momento que pudemos facelo, no pleno de organización e de constitución, e eu recoñezo aí pues, a Carlos López Font a cintura e a visión que tivo para saber pactar e negociar conmigo, en concreto, e chegar a ese acordo no que aprobamos por unanimidade a constitución do que iba a ser este mandato. Tamén teño que dicir que se aprobou nas pasadas semanas, nos pasados días, un acordo político firmado polos tres grupos políticos que hoxe non ven a colación no pleno porque xa se deu conta nunha comisión informativa a pasada semana, a aprobación e a constitución dese comité de asesoramento dirixido aos concellos de toda a provincia. Foi unha proposta tamén conxunta e eu quero pues, tamén resaltarlo. E, polo tanto, en definitiva, estivémonos neste punto na comisión informativa a pasada semana e despois de falarlo dentro do noso grupo, non estando de acordo, xa o saben, pois, con como se levou o plan de reequilibrio, sí que entendemos que o que vai a este pleno é unha solución aos 4 concellos que non puderon justificar a tempo o remate das súas actuacións e por iso imos a votar a favor neste punto. Polo tanto, igual que no pasado pleno imos a aprobar por unanimidade todos os puntos que van na orde do día e tamén pois, que vaya por diante, que sexa, como dicía o vicepresidente César Mosquera. Por certo, que eu me alegro de que vostedes sexa o representante do BNG e o portavoz do BNG nesta corporación e o diga que me pueda costar pois, algún voto, que creo que non. Pero me alegro de que vostedes sexa o representante do BNG e o portavoz nesta corporación. Ahora, eu non sei se vou a votar 30 anos nesta casa como vostedes, espero que non, pero que sí, espero que o tempo que nos quede a ambos nesta representación sexan productivos para todos, para as nosas forzas políticas e para os cidadáns da provincia. E nada máis, vaya por diante que imos a votar a favor e xa digo, vaya o acordo en moitas das aspectos fundamentais que se foron aprobando durante esta semana. Nada máis e que vaya o tono pues que acabo de facer dentro dun pleno onde vamos a aprobar todo por unanimidade. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Cubela. Por lo tanto, o punto 7 tamén queda aprobado por unanimidade. Pasaríamos agora ao punto 8, asuntos fora da orden do día, non hai, por lo tanto, pois, non hai nada que tramitar. Na parte B do pleno ordinario, na parte de información e control, no punto 9, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de abril de 2020. Alguna observación? Queda enterado o pleno. No punto 10, dar conta dos informes de intervención relativo ao cumprimento durante o primeiro trimestre de 2020 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Se non hai ninguna observación, queda dada conta. No punto 11, dar conta de resolucións presidenciais aprobando gastos de emerxencia tramitadas no servicio de contratación. Se non hai observacións, queda o pleno enterado. No punto 12, dar conta das resolucións presidenciais. Se non hai observacións, queda o pleno enterado. No punto 13º, dar conta do acordo da sesión de Xunta de Goberno de 22 de maio de 2020, polo que se crea unha comisión técnica provincial para asistencia municipal fronte a COVID-19. Xa interviu o señor Cubela falando de esta comisión técnica. Simplemente quería informarlles de que xa houve a primeira reunión e que están traballando xa cada un dos membros desa comisión técnica na elaboración de propostas, que xa hai unha páxina web creada desta comisión e que a medida que vayamos tendo propostas concretas, tamén as iremos falando, poñendo en coñecemento do señor Cubela, para que tamén haxa acordos en relación a esas cuestións e a esas respostas, para que poidamos ir enchendo de contido a páxina web e tamén a disposición de que calqueira dúbida que teña calqueira concello da provincia, calqueira necesidade
de información técnica, de elaboración de informes, de propostas ou de dúbidas, pois podan facer chegar a esa comisión técnica. Por lo tanto, pois tamén foi produto do acordo, nace esta comisión técnica dunha reflexión do señor Cubela, que decía que era relevante que na administración provincial fóramos capaces, ¿no?, de definir con claridade as competencias dos concellos, como esas competencias ian a estar delimitadas por unha nova realidade e por as consecuencias da COVID, e que deberíamos elaborar unha especie de decálogo que despois de falalo, de analizalo, pues se convertiu nunha comisión técnica con diversos puntos onde se analizaron todas as competencias locais que teñen as entidades locais, valga a redundancia, e se delimitaron cales son as cuestións que dentro de cada unha desas competencias pois habería que darlle unha resposta específica nun tempo específico, non? Por lo tanto, esta comisión é unha comisión da corporación que, xa digo, está xa en marcha e xa elaborando incluso documentación. E aquí, de novo, tamén, inda que o fixemos todos na propia comisión e o temos reiterado, creo que non está de máis voltar a reiterar o agradecemento a todos os técnicos e técnicas que forman parte dela, e moi particularmente a quen a coordina, que lle está dando traballo. Eu creo que un traballo a maiores, e me parece que é obrigado, non, recoñecer o bo traballo. Pois queda dada conta de este punto tamén e pasamos agora ao punto de rogos e preguntas. Alguna? É que desde aquí non vexo. Sí, sí, hai unha pregunta. Ten a palabra. A ver, está. Ahora, agora? Agora. Sí, pero non te vemos a cara, non sei que tes diante. Agora sí. Sí, agora sí, perfecto. É que teño inclinado un pouco, bueno. Bo día a todos, a todas. Señora presidenta, existe unha planificación de traballo por concellos das brigadas de limpeza dos viais municipais? E se existe, pode decirnos ou explicarnos como é a mesma? Moitas gracias. Sí, como vostedes sabe, producto da COVID-19, pois tivemos que tomar decisións para salvaguardar a saúde das traballadores e dos traballadores, e tamén todo o que ten que ver con as brigadas e o parque de maquinaria. E, polo tanto, había brigadas para facer traballos de urxencia. Neste momento xa está retomado a normalidade de ese servicio, e hai unha planificación que remitirei para que vostedes todos e todas a poidan ter, que está centrada en varios principios. Primeiro, actuar ali donde a situación pois é peor, por diversas causas. Entre outras cousas, tivemos un tempo que favoreceu que crecera todo dunha forma tremenda, porque pois choveu e fixo sol, e que eso é tremendo, non? Está moi ben para outras cousas, pero para logo facer frente aos desbroces, como comprenderán vostedes, a situación é moi complicada, non? Pero entonces o que fixemos é analizar como están cada unha, tanto a nivel de mantementos, como a nivel de desbrozados, como a nivel de limpieza, incluso como a nivel de firmes. E, polo tanto, habendo estudiado a situación particular de cada unha, se fixo unha planificación que vai a durar dende xa, que xa se está facendo, ata finais de ano. Isto que vai a significar, e o digo con toda a claridade, que, bueno, pues que durante un tempo non van a estar as vías provinciais tan ben como estaban, porque temos que retomar eses dous meses, non? Pero lle farei chegar a planificación para que vostede a coñeza, e se hai algo que vostedes tamén, neste caso, queran plantexar porque consideren que hai algunha cuestión que non está ben delimitada, pois fágano
chegalo, que o estudiaremos e o incorporaremos a esa planificación. Así que eu intentaré que o luns o poidan ter vostedes na súa, na, poidan ter para poder coñecelo e ou aportar. Gracias. Algúnha cuestión máis? Pepa Pardo, creo, non? Sí. Tenga palabra. Sí, ¿se me oye? Sí, sí, perfectamente, sí. Buenos días a todos. Muchas gracias, señora presidenta. La pregunta es, a la vista de la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Pontevedra, ¿qué medidas se van a tomar por parte de esta diputación? Bien, en primer lugar, hay algunas cosas que me gustaría que el señor Fon aclarara, ¿no? Porque me parece que fundamental falar da realidade, non? No mellor tono posible, non? Que temos que manter, pero o decía o señor Cubela, eu teño que refrendar que hai cuestións nas que non vamos a estar de acordo, porque se fixeron afirmacións que non se corresponden con ninguna realidade, hai datos claros, non? Para falar desta cuestión. En todo caso, llevo a dar a palabra ao señor Fon, que é o responsable de persoal do goberno, para que faga algunhas aclaracións que creo que teñen que dar claras. E, por suposto, nos imos defender o público, imos defender esta administración, imos defender un plan que foi posto en marcha no 2012 cando gobernaba o Partido Popular e a presidente o señor Louzán, e imos presentar un recurso ante o Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Creo que como administración pública estamos obrigados a defensa de os intereses desta administración. E máis, estamos en disposición de afirmar que imos chegar, se é necesario, ao Tribunal Supremo, porque nos consideramos que, aínda que ese plan a este goberno non lle gustaba, tanto é así que o modificamos, e que agora o que está en vigor é un contrato en prácticas, o teu primeiro emprego, nos consideramos que aquel plan cumpría con un modelo anterior que estaba aprobado e que estaba asumido por quen tenga capacidade de tomar decisións en relación a relacións laborais, que é o goberno do Estado. E, polo tanto, nos imos defender ese plan, inda que non era o noso plan. O imos a defender. Imos a defender que cumpría con as normas exactamente igual que os plans que teñen as universidades, que teñen os concellos, que teñen as comunidades autónomas e que mesmamente ten a Administración Xeral do Estado. Polo tanto, imos a defender os nosos intereses. Pero como sí que se fixeron afirmacións que vostede mesma é consciente que non contestamos públicamente, porque non queremos entrar en confrontación, se de feito, esta información que llevo a pedir o señor Fon que faga, ni siquiera imos facer pública, porque nos creemos que neste momento hai que centrarse, non que hai que centrarse, pero sí que creo que as cousas hai que aclararlas, non? Para que tamén cada un asuma as responsabilidades que lle corresponde. Así que, señor Fon, moi brevemente, notón que temos asumido que imos a manter nesta administración, sí que me gustaría que fixera vostede un relatorio moi breve de o plan de práctica laboral posto en marcha no ano 2012. Muy bien, presidenta. Muchas gracias. Creo que es una pena que tenga que hacer este relatorio. Prácticamente lo dijo usted casi todo, pero sí que es bueno puntualizar algunas cuestiones. En primer lugar, desde la década de 1980, en la Diputación se venían contratando becarios para su incorporación en distintos servicios. Pero es en el año 2012 cuando el Gobierno de la Diputación, de Pontevedra, pone en marcha un plan de práctica laboral por el que en ese año ya hay un total de 195 titulados becarios en los concellos. Este plan continúa en el 2013 en empresas privadas con 400 titulados universitarios e inclusive 17 becas en prácticas en esta diputación. Continúa en el 2014 prácticamente en las mismas cifras. Por lo tanto, la conclusión es que entre los años 2012 y 2014
siendo presidente el señor Louzán y gobernando el Partido Popular esta diputación, se han ido creando distintos programas para concellos, para la propia diputación y para las empresas, sin un programa marco, también hay que decirlo, que marcase objetivos de empleabilidad. En el 2015 se produce un cambio de gobierno. Comenzamos a gobernar y es cierto que no nos gustaba ese plan que venía de atrás, pero es cierto que estaba generada una expectativa y una alta demanda, inclusive con una lista de espera año tras año. Por lo tanto, adoptamos la decisión de continuar con ese plan, pero siempre con el objetivo de intentar cambiarlo y mejorarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Precisamente en el 2016, en el que se introducen varias mejoras, se objetiviza el proceso de selección y además se establecen mecanismos de control sobre las entidades para las personas tutorizadas. Y es en el 2017, prácticamente con un año de gobierno, cuando ponemos en marcha un cambio a otro plan diferente, más garantista, con más derechos y destinados a lo más importante en este aspecto, que es la inserción laboral efectiva, con un compromiso de contratación por parte de las empresas y con mecanismos de control. Y es en este año 2017 cuando nos encontramos con la sorpresa en relación con, tal y como se han generado las declaraciones en los últimos días, y señora Pardo, se lo quiero recordar para que usted lo compruebe, en el 2017 el Partido Popular, por su entonces portavoz, señor Moldes, presenta una moción en el Pleno para que se mantuviese el plan de práctica laboral, ese mismo del que ustedes hablan ahora, diciendo en aquel momento el señor Moldes que querían que se mantuviese ese plan por su tremendo éxito, no solo a su juicio, sino también al juicio de miles de jóvenes que habían participado en él. Por lo tanto, en ese momento el Partido Popular defendía con uñas y dientes este modelo del que hoy hablan ustedes. Y en el 2018 damos un salto cualitativo. Y es, incrementamos el importe de las becas hasta hacerlo una cantidad digna. Además de la modalidad, en la edición anterior se puede acreditar el compromiso de contratación y se refuerza el carácter formativo de las becas. Se cambia radicalmente la modalidad de turismo. Y en el 2019 llega el cambio definitivo, ese en el que apuntábamos desde el principio. Se aprueba un nuevo plan basado en contrato de prácticas. Esto es muy importante porque el contrato de prácticas estaba en la línea con el plan director de empleo digno. Se crea OTEU Primeiro Emprego, que se implantó sin eliminar las expectativas de años anteriores, sino que tiene su continuidad para aquellos que venían estudiando y tiene este contrato en prácticas todas las garantías, computa los efectos como experiencia laboral, tiene una remuneración de carácter salarial que marca la normativa y lo sorprendente es que a este plan, todos los concellos que se han acogido, incluido Cerdedo Cotobade, de cuyo alcalde es el portavoz, es alcalde, se han presentado a esta nueva iniciativa, algo que evitaba la prevaricación. Por lo tanto, cuestionan ustedes un modelo que todos los concellos asumieron y que nosotros en el 17, 18 y 19 hemos cambiado. Quiero recordar que fueron 56 concellos los que solicitaron becarios. Por lo tanto, yo la pregunta que nos hacemos es ¿qué hacían los concellos del Partido Popular ante este plan del que ahora hablan? Pues literalmente adherirse a este plan, porque lo pidieron 29 concellos gobernados por el Partido Popular. No me voy a extender en el listado, pero es evidente que ustedes consideraban que aquel plan cumplía con toda la normativa vigente. No entiendo cuál es la diferencia y la verdad es que nos queda una conclusión y es que parece el mundo al revés, porque somos nosotros ahora los que tenemos que estar defendiendo el plan que ustedes crearon. Por lo tanto, sí debo de hacer, termino, presidenta, un reconocimiento, y es que debemos de asumir el error de haber continuado con un plan que procedía de la herencia del Partido Popular. Y
y fuera del tono que llevamos en este pleno, creo que aquellos que asumimos aquellos temas que venían, que asumimos del Partido Popular, ciertamente fue un error. Quiero recordar que fondos europeos, oposiciones, programas puestos en marcha no eran precisamente los idóneos. Y me sorprende muchísimo que vengan a cuestionar a este gobierno por este tema cuando, señora Pardo, le haría una pregunta. ¿Para cuándo piensan interpelar de la misma forma a otras administraciones como la Xunta de Galicia, que en una pequeña ojeada he podido comprobar que tiene 79 programas absolutamente diferentes de esta misma línea? Parlamento de Galicia también, Universidad de Vigo también y otras entidades privadas. Por lo tanto, lo decía la presidenta, el mantenimiento que vamos a hacer de la legalidad, la defensa, pero desde luego lamentamos mucho que hoy sea el mundo al revés, porque un plan del que ustedes presumían, y le voy a dar estrictamente muy pocas pinceladas. Sí, concluyo. Para el señor Louzán, en el año 2014, este programa era de una magnitud impresionante, era absolutamente pionero, presumía de haber dado trabajo a 400 becarios. El 18 de marzo decía que se habían invertido cerca de 15 millones de euros en estos programas de los que ustedes hablan ahora. Insisto, el mundo al revés y nosotros, lamentablemente, ese fue nuestro error y lo admitimos defendiendo lo que venía de su gobierno. Gracias y perdón. Gracias, señor Fon. ¿Alguna pregunta más? O ruego. Señor Cubela. Sí, señor Cubela. Sí, simplemente me formulo como robo en relación a anterior pregunta que, como dicen, nos tenemos que hacer a nuestra labor de fiscalización y ante una sentencia en su grado número 4, pues simplemente queremos analizar a situación en que vai a ocasionar a Diputación esta sentencia. O rogo é o seguinte, que pido que non se recurra ao pasado como causa de justificación, polo tanto, temos que ter en conta que esta sentencia incide moito nos becarios dos mestres composteiros que algo que o señor Louzán non tiña cando deixou a Diputación. Polo tanto, vamos a ver como defende pues, a Diputación esta causa e o rogo é, por favor, que non recurran ao pasado para defenderse neste tema. Si a execución non foi a que tiña que ser, pues habrá que corregirlo o asumir responsabilidades. Pero o señor Louzán non pinta nin se lle espera nada con respecto a esta sentencia, por favor. E ese é o rogo que quero formular. Gracias, señor Cubela, pero non é certo. Non é certo. Este era un plan, quedou claro, están os datos, están as hemerotecas, están a aprobación do plan, como eran as súas características, cal era a súa finalidade e quen o puso en marcha. E, polo tanto, este é un plan herdado que eu nunca cuestionei, nin pública, nin privadamente, máis, señor Cubela. Tanto é así que éramos moi conscientes de que viñamos dunha situación de crisis terrible no 2008, que había moitísimo paro, particularmente xuvenil, particularmente un paro que afectaba a xente con titulación universitaria e de formación profesional e que, ademais, as cuestións de cubrir esa necesidade de formación a través de prácticas laborais era algo que usaba todo tipo de administracións e institucións. É dicir, era un modelo admitido, admitido. E, polo tanto, nos o mantivemos, inda que creíamos que había que modificalo para darlle máis garantías e para darlle tamén máis dignidade no seu desenvolvemento. Por tanto, non so que fixemos, señor Cubela, é manter un programa que estaba instaurado e que, ademais, certamente, o decía o señor Fon, creaba moita expectativa. E aplicalo a outras situacións novas donde ese era o modelo que existía, que existía. Tanto non se trata de culpabilizar a ninguén, nin se trata de analizar o pasado, se trata de contar as cousas como foron, porque eu
señor Cubela, leín o que leín. E polo parte do Grupo Popular na Deputación se fixeron as declaracións que se fixeron. Por lo tanto, hai que respostalas, porque as cousas, se non as enmarcas no ámbito no que se desenvolveron, pois parece que son outras cousas, simplemente. E máis, eu nin siquiera fixen, nin vou a facer ninguna declaración. Aquel era un plan que se aprobou aquí, que tivo algúns resultados positivos en situacións moi excepcionais e moi duras para a xente nova, e que nos avaliamos e consideramos que había que manter. Simplemente unha reflexión para que todas e todos, cando falemos, o falgamos con máximo rigor posible, exclusivamente. Agora foi cambiado, temos xa outro novo que o contrato en práctica, se nos imos a defender a esta administración, respetando primeiro que cada traballador, traballadora, persoal eventual, laboral, bolseiras ou bolseiros teñen todo o dereito do mundo a ir a defender os seus dereitos. Faltaría máis, eu non o cuestiono, porque é un dereito que ten a xente. En segundo lugar, respetando sempre as decisións judiciais, sempre faltaría máis tamén. Hai que asumir que hai unha sentencia que foi elaborada por o nivel judicial e, polo tanto, asunción e respeto. E, por outra banda, tamén o noso dereito como administracións a defender os intereses desta administración pública, e o imos a facer, e se no Tribunal Superior de Justicia de Galicia se avalía o contido desta sentencia, pois iremos ata donde haxa que ir, porque nos sentimos en indefensión, señor Cubela. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa sentencia está claro que é aplicando a lei, non? Pero, entón, que vai acontecer cos bolseiros e bolseiras de outras administracións ou da universidade? Decir, hai algo que non está funcionando ben, que non é o sistema judicial, que o que fai é aplicar a lei a xuicio dun xuiz, por lo tanto, respeto total. Pero algo pasa. E seguramente é que cando se toman decisións novedosas por outras administracións, debería analizarse a situación e ponderar o que pode acontecer. Debería facerse, porque todas estas cuestións das bolseiras e bolseiros, repito, se tomaron en todas as administracións e institucións. E se pode poñer en situacións moi complexas a quen aplicaba o que consideraba que estaba admitido, porque estas bolsas, este plan de práctica laboral que logo nos cambiamos, incluso tuvo recoñecemento do Goberno de España no ano 2014 ou 15, quero recordar. Tanto, hai algo que a min me teñen que explicar, e repito, respetando as decisións judiciais. Por tanto, non entenda vostede isto como ningún ataque a ninguén, sino como un relatorio do que aconteceu, porque o relato é moi importante. Entonces, tamén eu creo que aquí temos que defender conxuntamente ese plan, porque era un plan que levaba funcionando como tal plan de práctica laboral dende o 2011, pero bolseiras e bolseiros dende os anos 80, pero moito antes. É decir, hai dúcias de anos donde esta administración, con ese modelo, por exemplo, conqueriu que grandes artistas do mundo da pintura, do mundo da música, do mundo das artes, pois xa se sente moi recoñecida, que foi quen de poder selo gracias a bolsas da Deputación de Pontevedra. Así que, de verdad, non entenda que é un ataque, un relatorio do acontecido. Eu tamén pido que sexamos todos rigurosos e que defendamos todos ese plan. Me pide o vicepresidente que lle dé a palabra, lle vou a rogar que non, porque isto é un rogo e hai unha resposta. Se lle permito falar a él, pois abrimos aquí
un debate, pero sí, señor Cubela, que si quiere, sentámonos un día con tranquilidad o analizamos sin ningún problema. No entenda que un ataque, porque era un plan que existía y que seguramente, como todos los plans, pueden ser mejorables, pero tuvo muchas cosas positivas. Tanto es así que nos lo analizamos y durante un tiempo, mientras no tuvimos capacidad para modificarlo, o mantivemos, ¿no? Así que, bueno, pues nos íbamos a defender a esta administración. También le digo que eu, dende logo, no voy a hacer ninguna declaración en torno a este tema porque pues, entraríamos en un debate que, desde luego, creo que a este gobierno no lo dañaría. Yo digo sinceramente. Y más, porque la gente que está ahí fuera sabe, que la gente que está ahí fuera conoce cal foi a historia. Entonces, yo creo que, bueno, pues ustedes tienen toda razón, ¿eh? Eso faltaría más, que uno cuestiono que ustedes fagan las declaraciones que consideren, cuando consideren y como consideren, porque tienen ustedes razón, que es obliga a la oposición hacer control y también cuestionar y pedir explicaciones, faltaría más, ¿no? Pero en este caso las explicaciones están muy claras, así que si ustedes quieren nos sentamos un día a hablar de esta cuestión o tiempo que sea preciso. Remataron o pleno, porque remataron o rogos y preguntas que se pueden hacer en la orden do día. Y de nuevo, pues gracias. De verdad, que señor Cubela, no sé yo qué pasará en el futuro porque no soy adivina ni no quiero ser, que decía canción, pero que no voy a olvidar o sea, el comportamiento en este tiempo, incluso cuando debatamos. E non estemos de acordo, e vou a recordar, pero quero recordar isto porque é o modelo que decía moi ben o señor vicepresidente. Así que teñan vostedes bo día, e xa falaremos de cara ao seguinte pleno para decidir tamén con vos, como, con vostedes, como o facemos. Seguramente deberíamos tamén recuperar os plenos presenciais, pero bueno, o falaremos con vostedes, señor Cubela, para acordarlo, porque hai que acordar o modelo, como nos sentamos, como organizamos o debate presencial. Moitas gracias e bo día a todas e a todos.